Gracias por su asistencia al lanzamiento oficial de la tercera edición del 8K Campo Traviesa Bomberos Girón. Al conmemorar el Día Clásico del Bombero Ecuatoriano el día 10 de octubre, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón está preparando esta carrera para celebrar y conmemorar el Día del Bombero Ecuatoriano. Queremos con esta carrera concienciar a la ciudadanía el respeto a la naturaleza en estos momentos que hay una ola imparable de incendios forestales que nos afecta a todo el Ecuador. Como bomberos nos comprometemos a cuidar la naturaleza y queremos dejar la pista tal como la encontramos. Toda la ruta va a ser por los caminos, en una gran parte caminos de agricultores, ganaderos que sacan los productos a nuestro cantón. Se va a realizar el día sábado 3 de octubre a partir de las 9 de la mañana en nuestra estación central. Tenemos planificado para este evento tener 500 personas inscritas para la carrera, las mismas que están dadas o se vienen dando desde el 1 de septiembre y serán hasta el 30 de septiembre, de septiembre para lo que es inscripciones. Tenemos dos categorías, que tenemos general, varones y mujeres, y una categoría también sub-12. El costo de la inscripción son $5, el mismo que cubre un kit, que es una camiseta que se te entrega el día del evento, y una manilla conmemorativa. A los primeros, segundos y terceros lugares de la categoría general, tanto en varones como mujeres, y los premios son de $300, 200 y 100 respectivamente. También queremos nosotros hacer un premio económico a lo que son niños o la categoría sub-12, que se premiará igualmente varones y mujeres, el primero, segundo y tercer lugar, con 100, 60 y $30. Y se ha pensado también en premiar a las personas de mayor edad y al de menor edad que cumpla la ruta y cruce la meta, lógicamente en un tiempo que nosotros hemos puesto como límite, 2 horas. Los premios mayores, que es la moto que nos auspicia el ARAN, y una bicicleta que nos pisa el sindicato de choferes, son sorteados. El recorrido son 8 kilómetros. El programa en sí comienza a las 8 de la mañana en nuestra estación y estará lógicamente amenizado con otro grupo que es nuestro auspiciante, que es la Centenaria Banda de Músicos del Cantón Girón. Y luego del calentamiento respectivo se dará inicio de la carrera a las 9 de la mañana. En lo que es seguridad en la ruta, vamos a tener personal de bomberos, todo lo que es la logística, todo lo que es seguridad, atención prehospitalaria en el caso de necesitarlo. Tenemos a bomberos, como les dije, también tenemos paramédicos, tenemos ya confirmado la ayuda de 100 estudiantes que fueron formados como brigadistas por parte del Cuerpo de Bomberos para hacer de personas como jueces que controlarán, que pasen por todos los puntos de control, y también nos ayudarán de una u otra forma guiando a las personas que no son del cantón para la ruta. Mi auspicio por 3 años realmente lo hago, realmente porque me pareció buena idea desde el principio cuando empezamos. Realmente era una carrera pequeña. Este año se ve el evento que va a ser realmente muy, muy grande. Tenemos que hacerlo grande entre todos. El Campo Traviesa 8K es un evento sin fines de lucro, únicamente con carácter recreativo y por el bienestar de la comunidad. Esperamos que estamos de mejor manera yendo a exponer los alimentos gastronómicos, lo típico, y además de eso con artesanías y todo ello. Aspiramos, estamos ahorita mismo, hay un gran taller que se está realizando en el tema de postres, dar lo mejor que tiene en postres locales que se están inventando ahorita en el taller que se está realizando en la Escuela de Artes y Oficios, a más del helado de palo que igual se está trabajando en este tema, tener otras sorpresas más que tiene la sociedad gironense para brindar en este día importante. La camiseta oficial de la año 2015. Estas camisetas son de presentación. Las camisetas que ya tendrán los inscritos con el valor de los $5 tienen el número respectivo para participar en este evento deportivo.